Vamos, Alice. Solo es un sueño. No es un sueño. Es un recuerdo. Y me pone enferma. Bien. Concéntrate. Espera. Estás flotando otra vez. No pesas. Mira fijamente. Relájate. ¡Esto es un infierno! Olvídalo. Abandona ese recuerdo. Es improductivo. Ve al país de las maravillas. ¡No puedo! ¡Estoy atrapada! ¡En mi pasado! Sargento, esta niña tiene graves quemaduras. ¡Llame a un médico! Se pondrá bien. Descarta esa falsa ilusión. Olvídala. Ve al país de las maravillas. Preferiría no ir, doctor. Mi país de las maravillas está roto. Para mí está muerto. Lo que tú prefieras no importa, niña. Bien, Alice. ¿Dónde estás? Estoy navegando. Con un amigo. Es un poco distinto. Las cosas han cambiado. El cambio es bueno. Es el primer eslabón de la cadena del olvido. ¿Qué ocurre? ¿Estás loco? No estoy loco. ¿Un conejo? No está bien. ¿Qué hace ahí? ¿Va todo bien? ¿Ocurre algo malo? ¡Pierda! ¡No! ¡Eso no! No te resistas, Alice. Deja que el mundo salga de las maravillas. Ahí, Alice. Mejor ahora, ¿no? Me estalla la cabeza y siento una enorme presión en el pecho. Bueno, el precio por olvidar es alto. Los recuerdos me producen náuseas. ¿Cómo puedo...? Recuerda otras cosas. Quiero olvidar. ¿Quién querría estar solo, cautivo de recuerdos incompletos? Yo te liberaré, Alice. La memoria suele ser una maldición más que una bendición. Tú lo has dicho muchas veces y... Te lo repito. Hay que pagar por el pasado. Antes de nuestra siguiente sesión, recoge unas píldoras del boticario de la calle Mayor. Muy bien, doctor. Ahora me toca a mí olvidar, Alice. Escucha, Charlie. Tu padre murió en la horca por matar a tu madre, que te pegaba. Olvidemos todo eso. El pasado pasó, Charlie. Favorita. Demasiado buena para el manicomio. Está como una cabra, pero sin su encanto. Otro sueño, quizá. Tengo buenos recuerdos de este sitio. Este lugar está lleno de buenos recuerdos. ¿Cuál es ese recuerdo que...? Ya lo sé. El ruido es ensordecedor. Es excesivo. Hola, menino. Misi. No temas. ¿Quieres un trabajo de verdad? Nada de cambiar pañales. Es mejor que ser pasto de los huertos. Harás feliz a alguien. ¡Salva el mundo! Parece que seguir a criaturas peludas hasta oscuros agujeros es ya una costumbre. Espero no aficionarme. Célebre liguero. Alice Liddell. ¿Otra vez por los barrios bajos? Enfermera Whipples. ¡Qué suerte! Dos veces en unos meses. ¿Has salido sola?
Pareces agotada, querida. ¿Te encuentras bien? En realidad no. Ven a casa, te enseñaré mis palomas. Son unas aves hermosas, como tú. Mejor no. Mi última visita me costó varias libras y no conseguí nada. Puede que recuerde dónde acabó tu conejo raído. Confundida aún. No me extraña. Su piel chamuscada como una castaña justo delante de sus ojos. 10 años en el psiquiátrico Radlitz acaban con el tiempo de cualquiera. El doctor Bombi no lo mejorará. Sacándole aún preguntas. El incendio, su recuerdo. Merezco un respeto, ¿no cree? ¿Quién le buscó ropa nueva? ¿Quién la acogió en la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle, vendiendo su trasero. ¿Te gustan mis palomas? Repartió de vez en cuando 1 o 2 libras. Pero lo que sé es más valioso que eso. Has guardado su secreto, ¿verdad? La he oído decir. Todos muertos por mi culpa, no he podido salvar. Le he dicho que mi silencio está en venta y es barato. Soy buena gente, de verdad. No como su niñera, esa zorra arrogante. O ese abogado Radcliffe que cogió su estúpido conejo. Necesito dinero. Le advertí de que se lo diría a los polis si no hacía una donación para mi mantenimiento. Grita y se le va la cabeza. Hay días que no puede recordar su nombre, según he oído. ¿Enfermera Whitless, me hará daño? ¿Me devolverá al psiquiátrico? No, te aseguro que no. Tengo tanta sed que se puede cortar con un cuchillo. Necesito un trago. Tengo el garnate seco. Hermosas, como tú. Ve al país de las maravillas. Mató a su familia. Un viajecito muy desquiciante, pero me libraré de Pris o de lo que sea ahora. Al menos este lugar donde he aterrizado me es familiar. Ya iba siendo hora, Alice. ¡Maldito gato! ¡No intentes mangonearme! ¡Estoy muy atacada! Perfecto. Cuando no lo estás, no nos sirves de mucho. No me ayudas. Pero sabes que puedo hacerlo. Me basto yo sola. Para asustarme, muchas gracias. Tenía la esperanza de huir de todo esto. Abandona esa esperanza. Una nueva ley rige el país de las maravillas, Alice. Por aquí se lleva la justicia severa. Aquí corremos peligro. En guardia, prepárate. Tienes algo de rana, Alice. ¿Saltas también? Si vuelves a saltar de la mesa, Alice, me va a dar algo. Eres tan imprudente, hija mía.
Ya he pasado por aquí antes. Las mejores esencias se guardan en frasquitos. Aunque te falta el bañador, lo aconsejable es zambullirse en esa piscina. ¡Dios mío! ¿Estoy encogiendo con esta poción? ¿Llegaré a desaparecer? Casi. Pero lo bueno es que cuanto más pequeña seas, mejor podrás ver las cosas que son casi invisibles cuando eres grande. ¡Ah! Ya lo cojo, claro. Los árboles tapan el bosque, solo que al revés. Ser miope es más bien una cuestión de perspectiva. ¡Qué pequeña se ha vuelto! Acurrucada ahí apenas se la ve como un conejo en su madriguera. La espada vorpal es rápida y afilada y siempre está preparada para actuar. No he vuelto para buscar pelea. ¿Ah, no? Qué pena. Porque hay una que te está buscando. Acércate. ¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Quieres comerme? Sí, tú me enseñaste buenos modales y he perdido el gusto por las locas. Sigo una dieta a base de cerdo. Todo sabe mejor con bacon, ¿no crees? Claro que sí. Hay desperdigados unos morritos de cerdo. He oído algunos detrás de la casa. Tráemelos. Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino. Échales pimienta. Están sosas y tú serás el plato. Esto, ¿quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil. ¿Y por qué no los aderezas tú misma? Cuestión de prioridades. Necesito proteger mi piel de alabastro de las repugnantes criaturas que andan sin control por los alrededores. Pero tengo apetito. Verás, lo único que tienes que hacer es escuchar el oink y disparar al morrito. Disfrutarás con el resultado. Yo seguro que sí. Por el morrito. Y ahora fuera.
sombrerero siempre ha odiado los fallos mecánicos. Este desastre será obra suya o su epitafio. Del sombrerero, casi como lo recordaba. Las apariencias, como muy bien sabes, pueden ser engañosas, Alice. Han cambiado muchas cosas desde tu última visita. El doctor Bombi asegura que el cambio es constructivo, que lo diferente es bueno. Lo diferente no es ni bueno ni malo, simplemente no es lo mismo. Encuentra al sombrerero, Alice. Él sabe más acerca de lo diferente que tú. ¿Pero sabe más sobre la diferencia entre lo bueno y lo malo? Así que haciendo amigos, ¿sabes? A veces eres muy letal y estás más confusa que nunca. Hasta ahora me las he arreglado sin ti, gato. Vuelve a esa casucha a la que llamas hogar. Te llamaré si te necesito. Predeciblemente imprudente. No es cuestión de sí, Alice. Se trata de cuándo. Bien, agárrate y, como se suele decir, cierra el pico. Muy típico. He hecho entradas más elegantes. Debería dar gracias porque no tengo nada roto. Obsesionado con el tiempo. Encuéntrale, o podrías quedarte sin tiempo. Arréglate bien, niña. El sombrerero tiene que verte en tu mejor momento.
Nuestra querida biblioteca es una trampa de fuego. ¡Un incendio! ¡A ver qué pasa! ¡Vaya unas buenas noches! Sombrerero, te había dejado en un estado decrépito, pero ¿cómo? No en trozos. Oh, ¿eres tú? ¿Qué ha ocurrido? Has perdido tu sombrero y te faltan algunas partes. Extraviado, más bien. Así son las cosas. Casi ni añoro su falta. En cuanto a lo ocurrido, deberías saberlo mejor que yo. ¡Es tu lugar, después de todo! ¡Yo conozco el mío! ¿Cuándo has conocido tú tu lugar o cómo conservarlo? Bueno, ¿qué está pasando? ¡Ah! ¡Eso va a pasar! Y alrededor, y arriba, y abajo, en mis oídos, por mis ojos, mis orificios nasales, mi gandate y corriente por mis tripas. Papá era un gran aficionado a los trenes. A mí no me gustan mucho. Pues este no te gustará. Nada como cuando la falsa tortuga se encargaba de la línea del espejo. Este tren es un maldito matadero. El hedor estremebundo, la luz cegadora, el ruido infernal. ¡Andate, sombrerero! Me hago una idea. Un tren malo. El mundo está patas arriba, Alice. Los locos dirigen el psiquiátrico. No te ofendas. Y lo peor de todo, me he quedado sin ti. Una tragedia. Si te ayudo, ¿me ayudarás a mí? ¡Lo juraría por mi corazón! Si tuviera, encuentra mis miembros y arrójalos por la trampilla. Las máquinas harán el resto. ¡Muévete ya! ¡Buena chica! Debes salir a través de la cara del reloj. Las dimensiones de este desolado trecho las desconocen todos menos sus habitantes. Tu obstinada insistencia será recompensada con dolor. Te dije que lo dejaras y desistieras, pero hiciste caso omiso a mis advertencias, así que... sin ningún pesar vas a sentir lo que siente una langosta cuando la meten en una olla hirviendo. ¡Amigos, no os detengáis ahora!
¡Seguid corriendo o ayudándome! ¡Yo! ¡No! ¡Parad! ¡Ya suficiente! ¡Ah! ¡Dejad de correr, estúpidos! ¿Crees que eso nos detendrá? ¡Es una minucia! ¡Me largo! ¡No me cogerás! ¡Ni lo intentes! No te daré las gracias hasta que esté completamente reconstruido. ¡No te duermas en los laureles! ¡Ni en chiffoniers, chaiselongues, sillas plegables! ¡Taburetes! Pasos hacia el conocimiento iluminan el camino, pero cada paso es escabroso. ¡Libre para vivir y trabajar! Un mal trabajador es un trabajador. Acciona la palanca para enfriar el metal. Para pasar de fundido a frío, mueve la palanca. Usa el interruptor. Recuerda, Alice, no maldigas la oscuridad o el frío cuando estés en la biblioteca de noche. Tu presencia no es bien recibida. Tenemos una misión que completar y tú eres una molestia intolerable. A algunos les gusta el calor, pero a nadie le gusta tanto calor. Necesita. Bien, en realidad no importa. ¡Te aplastaré! Un pequeño contratiempo. Un obstáculo menor. Un impedimento trivial. Seguiré adelante. Después me encargaré de ti, Alice. ¡Jamás detendrás nuestro gran plan! Estás completo, sombrerero. ¿Y ahora qué pasa con este maldito tren? Me siento como un hombre nuevo, o como lo que sea.
Me siento como una primavera a punto de florecer, como un engranaje engrasado, como un impoluto trozo de metal que se te clava en el ojo. Respóndeme, sombrerero. Estoy sufriendo. Y todos estos cambios son la causa, o el reflejo, o el efecto. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las nuevas reglas? La ley solo es un susurro, un camino para preguntarse quién. ¿Quién sabe cómo medir las reglas? ¡Con vara de medir! Reglas crueles. Imbécil, debería haberte dejado en trozos. Venga, lo mínimo que puedes hacer es ayudarme a descubrir qué pasa. Del temblor. ¿Esos dos están temblando? ¿Qué tramarán? ¡Estúpido sombrerero y Alice! ¡No nos detendréis! ¡Ya ha salido! ¡Llegasteis tarde! ¡Pensó el cielo! ¡Los execrables modales en la mesa! ¡Destruyen el país de las maravillas! ¡Corruptos, despojos, desquiciados! ¡Una delicia de canción! ¿En serio crearon ese tren infernal para destruir el país de las maravillas? ¿Y eso importa? ¡Merecen morir! ¡Ay! ¡Suéltame ahora mismo! ¡Debería! ¡Basta de charla! ¡Hora de luchar, señorita! ¡Abandona las falsas esperanzas! ¡Olvida el pasado! ¡El daño está hecho! ¡Que la locura se apodere de todo! ¡Reanuden la estupidez! De río. Por todos los santos, él actúa de forma misteriosa. ¿Tendrá planes para ella? Llevadla a la sirena mutilada. Alquilad una cama. Puesta a deslumbrar a una muchacha en una reyerta. ¿Qué crees que estás haciendo? Así de natural. Me gusta. Para mí es antinatural. ¡Piérdete! ¿Qué
Ese gato blanco me recuerda a mi bolita de nieve. Nani le conocía. Esta noche habrá niebla, ¿eh? Sabed que el doctor dice que tengo una terrible enfermedad. Saca esas rameras de culo gordo a la calle o subiré a sacarla yo. Vete por ahí, gallito. No puedes con Lone Team. Conseguiré lo que tú y tus rameras me debéis, señorita mariquita. Ya lo verás. A lo mejor te has dado cuenta de que no me das ningún miedo. Alice Liddell, ven contigo si me apetece hablar. Súbete, niña. Pues tres celines. Si no me das lo que quiero, tendré que quemarte el basurero. ¡Vete! ¡No he hecho ningún daño! Ha herido mis sentimientos. Será mejor que subas a bordo, Alice. De cualquier manera, ya estamos condenados. ¿No hay esperanza? Hay infinita cantidad de esperanza, no para nosotros. Así que sube ya. ¡Malditas bestias! ¡Quieren mi barco! Creo que eres más de su gusto. Jamás. Si son de eso. Para ellos eres sopa, almirante. Tengo una idea. Nos alejamos de este caos y vamos al espectáculo del carpintero. Es mejor que una obra callejera. El carpintero dice que lo que no se toma en serio no nos hace daño. Sumerjámonos, almirante, o nos comerán los tiburones. Mi barco está destrozado, y yo también. Los almirantes se hunden con sus barcos. Pero nunca te conocí como marinero. Si la memoria no me falla, eras jefe de estación de la línea del espejo. Me han echado del tren, sin más. Redundante, dijeron los cretinos. Nunca vacaciones, fiel como un bulldog. Vamos en otra dirección, y una mierda, diría yo. Más bien descarrilamos. Un maldito desastre. Y ahora sin embarcación. El viejo ferrocarril está cerrado y esta cosa es una monstruosidad. Lo que no conozco no puede hacerme daño. No digas más. He cogido la indirecta. Cambia de tema. Evitamos hablar de eso cuyo nombre no debe pronunciarse. ¿Y oír algo útil sobre este nuevo tren cambiaría algo? No respetas el sufrimiento de los demás. Ve a hacerle preguntas y comentarios inteligentes a la oruga. Lo siento, almirante, de veras. Por favor, cuéntame qué sabes del tren. Solo diré que hemos huido de una contaminante corrupción. Considérate afortunada de estar aquí abajo. Pero yo no quiero huir.
Quiero detenerlo. Debo detenerlo para salvarme a mí misma y al País de las Maravillas. Tonterías. Solo dices tonterías. La distracción es la norma del día. El espectáculo debe continuar, etc. Y hablando de espectáculos... ¿No era de eso? Sí, bueno, no importa. Esta entrada es para el espectáculo del carpintero. Úsala. De la biblioteca la noche del incendio. El tronco que eché a la chimenea estaba apagado cuando subí a acostar a Daina. Si no fuera así, quizás sea la responsable de la muerte de mis familiares. Subyace bajo esta pátina de cortesía. Algo perverso, apuesto a que sí. Encantado de volver a verte, querida mía. Tu llegada está llena de afortunalidad. ¿En serio? Yo ni siquiera sabía... No importa. Mi elocuente espectáculo está a punto de estallar. Solo necesito un medicamento con tu ayudosidad. No tengo mucha experiencia, pero necesito reconstruir mi... Hagamos un trueque. Tengo un destornillador casi nuevo, un bonito martillo. Un tren está pervirtiendo el País de las Maravillas y busco ayuda para frenarlo o destruirlo. De lo más vejacioso, sin duda. Nos encargaremos de esa monstruosidad ya. O sea, cuando podamos. Ahora, intermediemos en asuntos más importantes. Debido a un embrollo logistérico, hay que reunir los requisitos del espectáculo. Hay que ir a recoger el magnífico guión. El escritor es excesivamente imaginativo y estudia varios finales. Después, ordenarás la música sin tonos del espectáculo. Y por último, reúne nuestras estrellas, las jugosas. Digo, intérpretes del espectáculo. Ahora vete. Lo fundamental de la rapidez es fundamental. Pues no parece que estés listo para el espectáculo. ¿Por qué no reúnes tú mismo esas cosas? Un director se debe a los preparativos, a la organización, a las cosas innecesarias, etc. Consigue el guión del escritor, después podremos criticar o meter bulla o chismorrear, según el caso. ¿El escritor es irritable? Para una personalidad de tu distinguida reputación, me ruboriza la conceptualidad. Es un pulpo a todo esto. Vive por ahí. Adiós. Eres lo bastante fuerte como para pegarles una patada en el... en las partes bajas de esas criaturas. Que huele a destilería y apesta a halitosis y a orines. Es la esencia del genio no reconocido. ¡Así que largo! Está más vacío que una cervecería dublinesa. Me envía el carpintero. Para empezar, el carpintero es un pusilánime, un parsimonioso y un cretino chapucero. Podría ser, pero me envía a por el guión. Necesito... Lo que necesites me da igual. Yo necesito un trago. ¿Y a quién le importa? Necesito a los responsables de mi fallida y encadenada carrera. ¡Qué triste! Necesito saber lo que es el amor mientras el mundo calla. Y ahora necesito una dosis de... el escondite. Encuéntrame tres veces, bella dama. Sé rápida y podemos hacer un trato. Toda una vida ocultando su verdadero ser le ha dado ventaja, pero no puede ocultar su forma de moverse.
Escribir es una profesión muy adecuada para un pulpo. Nunca se queda sin tinta. Cuando el pulpo huye, la tinta fluye. Sigue la tinta. Ha sido demasiado fácil. Se trataba de un juego y me has pillado. Has ganado. Eres una buena competidora y nadie ha resultado muerto. Reúnete conmigo en mi biblioteca. Yo cumplo, no como otros. El carpintero me encargó un número musical y de danza sobre la mortalidad. Que le zurzan al arte y al sentido común. De que se llena de regocijo, necedad y de un culto libertinaje. El amor sin tenerlo se acaba siendo la muerte. ¡Imagínate! Yo llevaré el guión al teatro. Puedes seguir tu camino. El carpintero te tiene pescando divas pistiformes para la parte musical. Él rara vez contrata a los artistas adecuados. Algunos peces saben cantar, pero no todos. No sé nada de música, pero pareces fuera de tono. No es culpa mía, no oigo las notas. Los tubos están obstruidos. Ya veo. ¿Por qué no haces algo? Y poner en peligro mis cuerdas vocales. Tú podrías hacerlo por mí. Aquí todos se buscan una excusa para no hacer nada. Me recuerda al psiquiátrico. Has dado un aceptable primer paso, pero un trabajo en condiciones requerirá de una mayor y considerable dedicación. Seguro que te gustaría hacer un buen trabajo. Todo esto está muy bien, pero necesito una orquesta totalmente operativa. Algo va mal. No encuentro el tiempo de las notas. Pero necesito una orquesta. No se ha perdido. Quizá esté en otro sitio. Supongo que tendré que ayudarte a mantener el tono. Iremos despacio. Esfuerzos. Lo dudo. Los exiguos esfuerzos de los intérpretes aumentarán con mi partitura musical. Por favor, despiértales con esta emocionante noticia. 2 de 3, te queda una. Las ostras son las presuntuosas estrellas del espectáculo. A ver si puedes despertarlas. Interrumpido mis sueños. Oh, está bien. Hay que salir a escena, supongo. Oh.
Seguimos necesitando a la estrella. ¡La estrella! ¡La estrella! Ayúdame, Alice. El cartel del espectáculo está destartalado. Si no lo arreglo, el carpintero me molerá a palos. Rápido, antes de que empiece el espectáculo. ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde van estas piezas? Devuélvenos a nuestro lugar, ante nuestros fervorosos seguidores, en el teatro. Dios, tú no eres el director, eres un asesino. El cerebro de un plan criminal. En este mundo las cosas no son blancas o negras, Alice. Y yo cumplí tus órdenes. Hiciste unos recados y te manchaste las manos. Un gran trato. El espectáculo distraalegra al público. Una pena que te lo vayas a perder, pero tienes que vértelas con ciertos marineros. Ha llegado tu hora. ¿La hora? ¿La hora? Es la hora de hablar de barcos. Y de verduras. Y de royalties. Y de si los cerdos tienen alas. Y eso. Llámale morsa. Si lloriqueas porque hay mucha arena en la playa, te como para desayunar. ¡Qué vergüenza, carpintero! Hiciste una promesa. No tuve elección. No se puede hacer siempre lo que uno quiere. Pensaba que a estas alturas ya lo sabías. Amigo enemigo. Por favor, Alice, ayúdame a cumplir mi promesa. Necesito a esos hombres. Al principio pueden ser hostiles, pero sus almas están atrapadas. ¡Debes liberarles! ¿Ellos quieren estar en paz? No conocen sus propias mentes. Lo que es verdad para los vivos suele serlo para los muertos. Soy tu salvadora, o algo así. Muchas gracias por liberarme. Jamás lo había soñado. ¡Eso es, buena chica! Ignorante. Soy la respuesta a tus oraciones.
¡Date mucha prisa, Alice! Alice, que te vaya tan bien como nos ha ido a nosotros. Levad anclas y dad velas, marineros. El amplio y glorioso mar es nuestro. El final no gusta, otras no lo entendemos. ¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al espectáculo! ¡Qué espectáculo más raro! Es suficiente, digo yo. Basta de preliminares. Aquí está el espectáculo que estabais esperando, lo que demuestra mi falta de prejuicios y mi agudo sentido del humor. Espada y corona carecen aquí de valor. Os invito a todos a bailar. Jornaleros, abogados, clero y pueblo, cada cual realiza su danzar. Esta vida está llena de muertes fortuitas y de numerosas penas y vergüenzas. Muy pocos son silenciados por accidente. Necesitas culpar a alguien. Fuegos, plagas y enfermedades raras, ahogados, asesinados, o si lo prefieres, muchos se caen por las escaleras del sótano. No se espera ninguno, a nadie le importa. Suelo trabajar bastante. El sudor me corre por la piel. Después del baile, debo descansar. Y puedo empezar la hora de comer. Hora de comer. La muerte es el tanto del empate definitivo. Todos tenemos derecho a ser comidos. Por no sentir a criaturas. ¿No escucháis? Todas seréis atendidas. Por así decirlo. ¡Qué perverso! Fiestas mientras destruyen el país de las maravillas. Yo no soy el enemigo que buscas, Alice. He intentado ocultar esta pequeña parte del país de las maravillas a esa bestia. El apaciguamiento nunca es inocente. Todos debemos representar un papel. Eres un peón o la reina, eres idiota o una estúpida consumada. Pero ocurra lo que ocurra, considera la posibilidad de que te han engañado, Alice. Y pregúntate, ¿quién? ¡Oh, no!
¿Quién ha puesto en marcha ese horrible tren? ¿De dónde ha salido? Llegó cuando tú. Y es aún más horrible de lo que puedes llegar a imaginar. La muerte de un sueño. La bruja. Quizás se pase. ¿Qué? La sangre me sabe a bilis. ¿Y el animal que me ha sacudido, Nani? Ese asqueroso inútil está inconsciente. No está muerto y esa es la pena. ¿Qué quería? Lo que quieren todo. El dinero no ganado. ¿En qué pensabas cuando te metiste en ese lío? ¡Te podían haber matado! Nani, mi mente está hecha a pedazos. Aún tengo visiones terribles y necesito saber. Del incendio. Como siempre. Tienes que superarlo, Alice. Y yo también. Al menos no lanza esos improperios sobre el psiquiátrico. Mi pasado está muerto, les maté, debería haberles salvado, debería haber muerto. Su mente estaba destrozada. Radcliffe creía que las caras familiares la convencerían. Año tras año el abogado perdió interés en su herencia, cerdo avaricioso. Sin embargo, siempre le hacía esas extrañas preguntas. Yo diría que una gran dosis de locura, pero la honestidad nunca es la mejor política en la vida. El tiempo que no estuvo en coma, bostezaba, abría los ojos con platos, babeaba, a veces chillaba. Pero nunca articuló un sonido reconocible. Y como la niña que era, se guardó muy bien sus secretos. Carteristas y mirones, hay tantos como cucarachas. Y esos mocosos pasto de los pervertidos. Como las inocentes hormigas que se comen las avispas o la impotente presa de la araña. Tú visitaste mi habitación en Radlitz, ¿qué fue? ¿Te acuerdas? Radcliffe me pagó. Una mujer sola a veces tiene que hacer cosas que no quiere hacer, como ya sabes. La enfermera Whitless dijo que te hundiste en los momentos difíciles. Yo no bebo como ella. No hago daño a nadie. La vida en la calle no es tan mala. Salvo por los chulos. También dijo que quizás tuvieras mi conejo. Por favor, Nani, háblame de... ¿Del maldito incendio? Nunca sirve de nada. Mira, Alice, no puedo darte lo que no tengo. Radcliffe escribió el informe de la investigación. Te llevaré con él. Además, él tiene tu maldito conejo. No lo olvides. Vale, pero el señor Radcliffe es un inútil. ¿Crees que no lo sé? ¿Sí? ¿Quién es? Alice Liddell, señor Radcliffe. Ah, has vuelto. Será mejor que pases. Cuidado con la aldaba. Usted tiene mi conejo. Has olvidado los buenos modales. ¿Y qué más? Lo abandonaste en el psiquiátrico, Radlitz, querida. Ya lo habíamos hablado. En una de sus pataletas, con una actitud amenazante y otras pamplinas, me acusó de que le había robado su conejo. Una excusa ridícula. Está aquí de nuevo por lo del incendio. Todos estos loquitos quieren hablar de lo mismo. En mi informe se decía que su familia murió accidentalmente. No lo aceptará. Volverá con sus homicidas recuerdos y su necesidad de saber la verdad. Presuntamente, el fuego comenzó en la biblioteca cuando la gata tiró una lámpara. Las llamas atraparon a su hermana y padres en el piso de arriba. Su hermana Lizzie en ningún momento pudo abrir su puerta. Murió en la cama. La inoportuna gata siempre la enciende. Ella lo niega. No tiene sentido, no puede ser, etc. Es cierto. Desde el principio, Alice fue mi candidata por pirómana. La niña tiene fijación por el fuego. Una vez comenté que quizá ella desempeñara un papel más importante en el origen de la tragedia. Padecía una especie de trastorno psicótico. ¿Le he arrancado la cabeza? Yo solo quería... El resto de mi cerebro explotará. ¿Es de locos rezar para tener mejores alucinaciones?
Quizá esté destinada a morir aquí mismo. Estúpida, aunque algunas catástrofes menos serían bienvenidas. Este incontenido desastre es cosa tuya y aún será peor. Tu tren cumple un infernal horario. Ponte en marcha, el tiempo no espera a nadie. El cambio ha comenzado. Es cierto que el tren me aterroriza, gato. Búscate otro trabajo. ¿De verdad hay poca esperanza? Incluso menos. Y si el miedo te paraliza, estamos perdidos. Un gran viaje comienza con un primer paso. Pero un paso desde el puente de Londres terminaría con mi viaje. Y que ponga fracasada en tu epitafio, esperaba que tuvieras más valor. Ese vaporoso saliente, aunque parece tan frágil e insustancial como tu confianza, aguantará tu peso. ¡Confía en mí! No se trata solo de ti, Alice. Mira la destrucción que te rodea. Piensa en la causa. Después ven a verme. ¿Te suena el dicho, fumar atrofia el crecimiento? Los adultos martirizan a los niños con ese dicho, normalmente mientras tienen una pipa en la boca. No te pediré que te tragues el humo, tan solo deja que te envuelva. Distinción entre poesía y pesimismo. La que salva a una sola alma salva al universo. ¿Recuerdas? Tus vistas.
victorias en el combate y tus acertijos sugieren tu idoneidad para enfrentarte a los próximos desafíos. La fuerza mental confirmará tu valía o declarará tu derrota. Tú puedes salvarnos. Abriré el camino. Estas abismas perversas nos asedian desde el cielo y controlan las cumbres de este a oeste. Derrótalas para poder llegar al santuario de la oruga. Creo que debo subir a lo alto de la montaña, porque la montaña no vendrá a mí. Tenemos fe en que la extraña y maravillosa oruga ayude a los que lo necesitan. Un día tendremos la prueba. La pureza de corazón es desear una cosa. Para acceder a su nido sagrado, debes enfrentarte a los despiadados daimios que protegen el acceso a su poder. Abriré la entrada a las cuevas sagradas donde comienza tu viaje. Observa esta imagen de orden y armonía familiar. El fértil paisaje ha fomentado la industria, la tolerancia y la cooperación. Han proliferado familias encantadoras, niños felices y amigos queridos. Agradecidos por su bienestar, han vivido durante generaciones seguros, activos y libres. Pero una repentina invasión del exterior acabó con sus frágiles cuerpos y prácticamente doblegó sus generosos espíritus. Estúpidos creen que el sufrimiento es solo el inconveniente de ser diferentes. Me salvó la vida. Sobreviví porque ella me enseñó cómo escapar. Yo no dejé la lámpara en la biblioteca y Daina no la tiró. La lámpara y Daina estaban arriba cuando me fui a la cama. Daina estaba conmigo cuando se inició el fuego. Thank you.
nos has abandonado. La puerta de enfrente está sellada. Únicamente se podrá abrir tocando la secuencia de campanas correcta. Un dudoso honor, me temo. En mi memoria. Es como campanita del lugar. Ve hasta el árbol, Alice. Ayuda a nuestras hermanas. Un puente completaría el camino, pero esta sustancia bloquea el camino. ¿Puedes ayudarnos a quitarla? Creo que tengo la herramienta adecuada. En la cima de la montaña encontrarás la entrada a la siguiente cueva sagrada. Amigas. Oh, poderoso seguidor de Pino. Oh, el señor Murillo, el artípedo del lago y la cima. Divino benefactor. Protector de la gracia. Los beligerantes, sin una causa o propósito real, ultrajaron y asesinaron a sus pacíficas víctimas, a quienes odiaban por ser diferentes. Los invasores corrompieron el mundo vivo. Los agredidos no podían comprender esa despiadada brutalidad. Sin embargo, se quedaron para intentar apaciguar a sus opresores y recuperar su pasado. Los crueles intrusos atacaron cada cierto tiempo en lugar de matarlos a todos de una sola vez. Los maltrechos supervivientes vivieron un miedo constante. Hay un destino peor. Una vez más, el dragón de la sombra recorre volando el sendero. ¡Siga al dragón, Alice! ¡Ah! Ya lo entiendo. Claro, tiene mucho sentido. Al menos ahora sí. La puerta se ha abierto. Ahora parece que puedo continuar mi ascenso a la cima. Tú, acércate. Puedo contarte Caperucita Roja al revés. Sé la tabla de multiplicar hasta el 11. Soy inteligente. ¿De verdad? Convénceme. Para eliminar la obstrucción, despierta a la rana y vacía su barriga. ¿Despertarla? ¿Y qué pasa con su lengua? ¿Y si me salen verrugas? Uf. De todos modos, ¿cómo lo sabes? Imaginé cómo hacerlo mientras dormía. Thank you.
bárbaros creen que la resistencia al dolor merece algo la pena. Una inquieta exploradora, por cuestiones personales, llegó a la Tierra plagada de miseria. Ella, a pesar de la ignorancia, incertidumbre e infelicidad que vivía de antes, no pudo soportar verle sufrir. Comenzó a combatir a los despiadados asesinos, maltratadores y corruptos, sin saber muy bien por qué razón o propósito luchaba en realidad, ni cómo terminaría la lucha. ¿Simulacro? Si tuviera tiempo, te contaría por qué prefieres afrontar lo ilusorio en lugar de lo real. Los problemas a los que no te enfrentas no existen. Niegas la realidad. Eso no es cierto. Sé lo que es real. No. Y dejas que los demás te digan lo que no es real. Vamos, entra. Mis recuerdos están rotos. Este perverso tren ha arruinado prácticamente todo lo que recuerdo. Y el País de las Maravillas perece al tiempo que pierdo la cabeza. Y sí que han cambiado cosas. No puedo ayudar al País de las Maravillas sin ayudarme yo. Han cambiado muchas cosas, pero lo has entendido al revés. Salva al País de las Maravillas y te salvarás. El carpintero tramaba algo, pero se escondía de lo real. Tu objetivo es aceptarlo. ¿Dónde debería ir? ¿Qué debería hacer? Se debe servir a la reina, Alice. Siempre se debe servir a la reina en todas sus apariencias. ¿Cómo puede detener esta creciente corrupción o ayudarme en mi búsqueda? ¿Qué sabe ella que yo no sepa? Es alguien a la que conociste y amaste en otro tiempo. El tiempo nos cambia a todos. No todos los cambios son buenos. Recuérdalo cuando encuentres a la reina. Está bien. Eres una reclusa más, Alice. ¿Qué es esta vez, Fred? Aullidos frente al Banco de Inglaterra, murmullos sobre un crimen en la calle del Enebro, maldiciones a los insectos y al ferrocarril nacional. Tenía que encerrarla. Es una amenaza para sí misma, pero no para los demás. No debería estar aquí. Muy cierto, pero ¿dónde debería estar? La daremos un paseo, Fred. La devolveremos al Dr. Bumby. Armó un escándalo la última noche que me quedé. ¿Qué pasó? Esa misma noche Jack Splatter, quien carece del amor de la madre, fue arrestado por destripar a un tiarrón a las puertas de la sirena. Estaba hablando con Alice cuando vimos a dos polis llevando a Jack a los calabozos. Iba protestando, no he sido yo, os equivocáis de tío. Cuando vio a Alice gritó, esa es la zorra que lo ha hecho. Ella gritaba, tú perro miserable, sanguijuela, gusano, vives del trabajo de los demás, etcétera, etcétera. Estaba admirado por la línea de investigación, pero de repente se golpeó la cabeza o algo pasó y se desmayó. ¿Podría llevarla a su casa? ¿Y el Dr. Bumby se enfadó? Dijo que pediría mi trabajo y mi culo. Le dije que se quedara con el trabajo y que dejase mi culo en paz. Buenas noches, Alice. Conoces la salida.
Despiértale. ¿Vuelves para admirar tu trabajo? ¿Regresas al escenario del crimen? Tuve que hacerlo, gato. Tú mismo lo dijiste. La Reina Roja y tú no podéis sobrevivir juntas. Ella es un cáncer en tu cuerpo. Estírpalo o muere. Sí, era el mal en persona, en el corazón de las tinieblas. Ella no te trató bien la última vez. Perdiste la cabeza, si mal no recuerdo. Estaba completamente trastornada. Recogiste su corona, pero ahora la has soltado. Debes hablar con ella, o con lo que queda de ella. Thank you.
reino rojo está destrozado y a ti no te veo mejor. Cuando la derrotaste, intenté reclamar el castillo, pero me atacaron sus monstruosidades. La maligna y real bruja aún reina. Estoy aquí para pedir algo. Tengo que entrar. Solo entrarás a través de mí. Los sacrificios deben hacerse. Los que dicen eso normalmente quieren decir que otros deberían hacerlos. El cinismo es una enfermedad y se puede curar. Una vez dentro, ten cuidado con el enorme asesino que patrulla sus dominios. Jamás te enfrentes a él. Es invencible. Y ahora, libérame. Te enseñaré el significado de sacrificio. Tenía más posibilidades con sus molinos y sin riesgo de perder la cabeza. Una salida prudente no lo es menos por ser precipitada. Su mugrienta guarida, pero tú eres especial. Del reino, todos somos víctimas potenciales.
Un reflejo a veces muestra una mayor realidad que el objeto reflejado. Solo unos pocos encuentran el camino. Algunos no lo reconocen cuando lo encuentran. Otros ni siquiera quieren buscarlo. Lizzie odiaba las habitaciones cerradas. Su habitación estaba más lejos del fuego que la mía. El humo no pudo haberla matado. Nunca cerraba la puerta. Y además, conocía otra forma de salir de la casa. Por la ventana. Alguien mató o dejó inconsciente a Lizzie. Después cerró la puerta, llevó la lámpara abajo e inició el fuego para encubrir su crimen. El plan era matarnos a todos. Insultante nunca debería quedarse en réplica.
¡Qué inoportuna visita! ¡Regresa por donde has venido! ¡Desiste! ¡Abandona! Fuisteis dos partes de la misma psique. ¿Dónde te sitúa eso? Eso es discutible, pero para recuperar el pasado, para continuar tu búsqueda, tendrás que vértelas con ella. Vete, no hay motivo para seguir con esto. Esperaba a otra persona. No conoces tu propia mente. Prácticamente es una completa desconocida. Lo que aseguras no conocer es sencillamente lo que has negado. Has recobrado tus divagaciones. ¿Y qué haces con ellas? Una vez rechazaste mi intento por controlar nuestras vidas a la fuerza. Pero ahora has dejado que otro se ocupe de mi misión. No extrañaré tus tentáculos. Prefieres el ardiente y hediondo aliento y la inquebrantable dedicación de un poderoso, irracional, insensible, diabólico ser. Creo que no. ¿Me darías algo más que una advertencia? La oruga dijo que me ayudarías. Necesitaría una razón mejor para responder que lo que está realmente en juego. Si te niegas, estamos condenados. ¿Condenados? No. Olvidados. Ya has visto. Una muestra de esa destrucción. Seguro que sí. El tren está intentando destruir toda prueba de tu pasado y especialmente del imperio. Así que, ¿quién querría eso? ¿A quién beneficia tu locura? La destrucción del País de las Maravillas es mi destrucción. Así es. Yo lo he puesto en marcha y yo puedo descarrilarlo. Esto me viene bien, no estoy loca. Yo no maté a mi familia. Estoy bien. No estoy loca. Soy inocente. Yo no soy culpable. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Hay que detener ese daño, pero aún hay más. Tu visión oculta una tragedia. La absoluta verdad que vas buscando te evita. ¿Por qué no miras lo que te rodea? No hay ningún método en esta locura. En mi opinión profesional, la locura es una enfermedad que se puede tratar, pero quizá no en este caso. La autoridad está para ser respetada, o de lo contrario, derrocada. Quien bien te quiere, te hará llorar, como se suele decir. Ese es mi método, pero ella está loca de azar, pobrecilla. Lo peor ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Olvídalo, Alice. Olvídalo. No distingues la realidad de la ficción. ¿Recuerdas tu último viaje? Un elefante no olvida dónde deja su tromba. Cuando se viaja en tren, la maleta
nunca más grande que tu cabeza. Quizá me equivoque, Su Excelencia, pero lo dudo. Bajo este camino de cieno primigenio y aceras... Efectivamente, doctor. Necesita ayuda, sin duda. Quiero decir... ¡Qué calor hace aquí dentro! Quiero decir... Es imprecisa y no ayuda en nada. Oh, no, no, no ayuda. Yo digo humillación. Apruebo el alta y vuelve como la moneda falsa. Mi reputación por los suelos. La gente habla. Soy viejo. Y he tirado la toalla. ¿No lo ves? Lealtad. Nunca se huye de casa. Quédate, Alice. Siéntate. ¿Cómo se llame del pabellón de los idiotas? Sí, es Alice, la valiosa lunática del tío. El instrumental es dantesco, pero un agujero en la cabeza alivia los problemas. Es lo que necesita tu piedra de la locura. Quizá también para la epilepsia. Debes estar tan enferma como esos que oigo de los que te quejas. Algunas condiciones mentales se alivian mediante sangrías. El doctor cree que no son eficaces con tus síntomas, pero estoy agotada y estas sanguijuelas necesitan trabajar. Un buen puñado, enfermera. Déjeme ponérselas. No, yo, que le duela. Lo sé. ¿Dónde está arriba y dónde está abajo? Lo iba a decir yo. ¿Tus oraciones? No interrumpas, si no puedo. ¿Vas al lavabo? Exasperante. Sí lo eres, pero ¿qué soy yo? Te voy a dar... ¿Un regalo? No deberías, no tengo nada para ti. Disculpa de sudarme culo, su santidad. Es el peine de un timón, una catacumba, el gato, el felino Félix. ¿Qué gato? ¿Dónde? ¿Está el zorro en el gallinero? Astuto animal. ¿Lo has sacado del gallinero? ¿Ven? ¿Cómo? Vamos, Alice. ¿No me merezco el mismo honor y obediencia que la reina? ¿Eso es pedir mucho? Quiero lo que ella quería. Debes ceder un poco. Negocia los tentáculos para el tren. Este viaje es mucho mejor. ¿Es eso o volver a Radovich? Jamás una palabra amable o una recompensa por los servicios prestados. ¿No me merezco un poco de suerte? No me fastidies. Después de lo que hice y me debes, dijo yo, te saqué del psiquiátrico. Ahora volverás por voluntad propia. Se lo dije a tu madre, querida. Eres una niña terca y distante, demasiado metida en tu mundo. Una mujercita necesita salir de su país de las maravillas. El mundo real no es tan maravilloso. Tendrás que crecer y quizás seguir recibiendo cuidados un tiempo. Pareces bastante decente, pero las apariencias engañan. Te había tomado por una persona violenta e inestable. No puedo decir que me sorprenda que hayas vuelto a ingresar en el psiquiátrico. Te vendrá bien una larga estancia bajo supervisión. Thank you.
Ayúdanos, Alice. Necesitamos tu ayuda. No nos abandones. Otra vez. No nos ignores. ¿Por qué sufres? La tiranía de la reina es solo un recuerdo. No tiene poder sobre ti, ¿verdad? Nuestros enemigos vienen y van. Pero ahora reina un nuevo mal. Y esta demoníaca malevolencia ha eclipsado al de la reina. Busca y encontrarás, se dice, pero lo que no se dice es que encontrarás. Los inestables no son unos simples locos. Tienen otras cosas. El juguetero les despojará de lo que quede en sus enajenadas almas. Necesitan cuidado. Conozco su dolor. Les ayudaría. ¿La cordura será necesaria para el trabajo? Una cantidad determinada. No estás tan loca como para ser rechazada. Eres como ellos. De ellos, creo. Pero no ellos. Diría que no a nosotros. Porque yo soy ellos, tú estás de paso. El camino está bien indicado. Creo que conozco este camino. Y preferiría no seguir por aquí. ¡Está aquí, taranta! ¡Entra! ¿Sabías que la confianza en uno mismo es una virtud? Pues ya lo sabes. Lo que se busca de verdad suele ser lo más encontrado, si es encontrable. Thank you.
encaja como anillo al dedo y yo encajo como juez. Es hora de usar esa cabeza tuya. Buenas intenciones no cuentan para la acción. Salvar el país de las maravillas es salvarte a ti misma. Aniquila lo que amenaza con destruirte. Thank you.
Ninguna melodía acallará esta atrocidad. De mi familia, pero no causé el incendio. Los centauros no viven en Oxford, pero cierto médico sí. Levi era un estudiante bien arreglado. Ahora le recuerdo. Esa llave era de la habitación de Lizzie. Soy el juguete del destino más lamentable y egoísta. Si lo pienso, vivo en un campo de formación de prostitutas. Mi mentor es un maltratador y un proxeneta. He sido cómplice del asesino de mi hermana y del de mi familia, pues corrompió mi mente. Buscaba consuelo para mi dolor y tú me apartaste de la verdad. Casi lo conseguiste. Casi te libraste de tus temores. Podrías haberte curado. Podrías haber olvidado. Que abandone el recuerdo de mi familia. Están muertos. Y tú debías estarlo también. ¿Qué? Engañosa abominación. Asesino. Parásito chupasangre. El daño que has causado a esos niños. El maltrato. Proporciono un servicio. En la gran y atroz metrópoli se deben satisfacer los apetitos de toda clase. Mi familia. Mi mente. ¡El tren infernal! El tren es invención tuya, es tu defensa. Yo simplemente fijo su itinerario y horario. Ahí viene el tren con sus brillantes vagones, con sus confortables asientos y ruedas de estrellas. Silencio, mis pequeños, no tengáis miedo. El hombre que vive en la luna es el maquinista. Detendré ese tren, aunque sea lo último que haga. Como desees, así será. Estás perdida. Y donde esté tu cuerpo, allí le seguirá tu mente. Quizás ya esté allí. ¡Depravado! ¡Niños con sus nombres alrededor del cuello, como si fueran crías de ganado! Un certificado de su pedigrí. Podrías llevar otro. Están orgullosos de mostrar su procedencia. ¡Ese es una bestia! No pueden recordar quiénes son ni de dónde vienen.
¿Cuántas mentes has retorcido hasta el olvido? No suficientes. La tuya habría sido un triunfo. Eres un desecho de mente. He acabado mi trabajo. ¿Señorita? Al principio fue la investigación, muerta de miedo y con los recuerdos desperdigados. ¡Es el tren! ¡Nunca hay tiempo para el té! Mientras tengas la mente en otro sitio, estamos acabados. Bueno, aquí todos estamos locos y eso es una buena excusa para ir al infierno en una tetera. Tengo que olvidar lo que has visto. Olvidar es solamente olvidar, salvo cuando no se olvida. Luego lo llaman de otro modo. Me gustaría olvidar lo que hiciste. Lo he intentado, pero no puedo. Me has utilizado y me has maltratado, pero no conseguirás destruirme. ¿Ah, no? El daño está hecho. La antigua Alice y su refugio en el País de las Maravillas están destruidos. Ni eres consciente de lo ocurrido. Y no tienes poder para cambiarlo ni para ir contra mí. Me aseguré de eso. ¿Vienes para recibir tu castigo? Sé que soy culpable de algo, pero el castigo nunca satisface a las víctimas del delito. El maltrato es un delito por el que los fuertes visitan a los débiles. Así es, los maltratadores sufren poco castigo por el daño que hacen. Los testigos del maltrato que no buscan un castigo para los que causan el daño son multados. Tu dolor atenúa tu fracaso al no actuar antes, pero quizá aún no hayas pagado lo suficiente por presenciar el dolor de otros. Corrompiste mi recuerdo, pero no conseguiste que olvidara. Hubiera hecho de ti alguien apetecible. Los clientes esperarían para probar una delirante, ilusa belleza, sin recuerdos del pasado ni sentido del futuro. Pero no olvidas, insististe en conservar tus fantasías. Estás loca como tu hermana. ¡No hables de ella! ¡No la conociste! Tu hermana era una provocadora. Fingía que me despreciaba. Consiguió lo que quería, al final. Querida Lizzie, ¿cuál es el destino de este tren? Locura y destrucción. No se debe preguntar lo que ya se sabe. No es de buena educación. Tiene sentido nada, Lizzie, hablar en sueños. ¡Oh, no! ¡Pobre Lizzie! Y no hay centauros en Oxford. Haz que tu supervivencia tenga un sentido. O todos nosotros estaremos condenados.
juzgarán y te mandarán a prisión, donde serás el novio de algún estúpido matón y te ahorcarán. ¿Sí? ¿Una mujer histérica salida de un psiquiátrico lanzando injuriosas acusaciones contra un respetable científico y arquitecto? Dios mío, Alice, ¿quién te creería? Casi ni yo me lo creo. Criatura monstruosa. Tanta maldad tendrá su castigo. ¿Por quién? ¿Por qué? Estúpida zorra lunática, tu locura sí tendrá castigo. Y ahora vete, espero a tu sustituta. Podemos volver a casa. No me extraña, de verdad. Solo unos pocos encuentran el camino y casi ninguno lo reconoce cuando lo encuentra. Las falsas ilusiones mueren por completo. Solo los bárbaros consideran que la resistencia al dolor merece algo la pena. Conviene olvidar el dolor. Recordarlo es angustioso. Pero recuperar la verdad merece ese sufrimiento. Y nuestro país de las maravillas, aunque deteriorado, está a salvo en nuestra memoria, por ahora. Thank you.
Thank you.